Bueno, eska, egunon, berrogeta sortzi ordu pasau dira, bueno, gehiago, Vicente Caldereneko partidua jokatu eta gero, zelan dago taldea kolpe gogor horren ostean? Hombre, ja, hobeto ez, ja, zigara ba, entrenatzen ba, urrengo partidua ba, preparatzeko ez, eta bueno, ba, hori alde batera utzi behar dugu, baina bueno, jakinda ba, gauzako bertu behar ditugula ez. Gero ja, orain ba, pentsatu behar dugu ja Levanten, ze partidu zeia ba, edukiko dugu baita ba, larun batean, eta ba, pasan egunekoa ba, obetxeko behar dena da garaipen bat, ez? Ez dakit ze ondorio atara dozuen, edo zelan ulertu lehien taldeak egindako partidu txarra? Bueno, ulertu, ba, hombre, ba, gardi dago, ba, kanpoko partidua ba, bestera batera jolastu behar ditugula, ez? Intentsitate gehiagorekin, eta, bueno, ba, nire ustez, ba, gogorrago, ez? Hori da, nire ustez, ba, egin behar duguna, gero, ba, badaude ligan zehar, ba, partidu honak, partidu txarrak, garbi dago pasan eguneko bat txarra izan zela, baina, bueno, hori alde batera utzi behar dugu, ba, urrengo partidua, ba, garaipena lortzeko, ez? Eta realitatea ikusita, zenbakiak ikusita, alanda guztibe, taldea bosgarren dago zailkapenean. Bai, horregatik ba utzi behar dugu alde batera, jarraitu ba etxeko dinamikan ze oraindikan bas dugu galdu, ez? Eta irabazi behar dugu ze pasaren egunean ba erdiketa lortu genuen eltzeren kontra eta bueno, ba hori garaipen batekin ba 23 puntu ja edukiko genuke eta gauza ba desberdin ikusiko genituzke, ez? Hori da, ezta, azken jardunaldi bietan punto bakarra lortu duzue, garrantzitsua izango litzateke garaipenaren bidera itzultzea Levanteren aurka. Bai, ze bueno, Getafen ba oso emaitzona atera genuen, eta gero ba etxean berdiken talortzean, ba ez da inona, ez? Importanteena da ba etxeko puntuak ateratzea, eta gero ba kanpoan gehiago kostatzen diren puntu horiek ba ere ateratzea, ez? Baina bueno, garrantzitsuena da etxeko puntuak ateratzea, ez? Aurkariaren ganean, Levante denboraldi ona egiten dabil, sailkapeneko goialdean dago, eta bitxia da, baina punto gehiago lortu ditu etxetik kanpo etxean baino. Bai, oso talde ba ni ustez ba ondo eginda, ez? Ez dauka igual jokalari oso dizdiratsuak, ez? Baina denon artean ba talde gogorra egiten ari dira, ez? Eta bueno, ba hori bai etxetik kanpo bai beretxean ba indartzu daude eta bakarrik gaude ba 3 puntutara, ez? Orduan ba gogor egin beharko dugu ba garaipena lortzeko. Esan beharrik ez dago partidu berezia dela, Joaquin Caparrosek zuzentzen dau Levante, ganera zeuretzako be, bueno, ba, gizon garrantzitsua izan zen, ez tekiz esan zeinke horren inguruen. Bueno, beti esaten dudana, ez? Neri ba aukera eman zidan ba lehenengo mailan debutatzeko eta jolasteko, eta beti okiko dut ba itxonak bere bururen txako, ez? Bakarrik hori, gero ba Zelaian, aterako naiz eta talde aterako da ba irabasteraz, puntuak dira garrantzitsuenak, ez? Amabi jardunaldi joan da gero ia ba, Liga txapelketaren erena joan da, zelan baloratzen duzu zeure parte hartzea taldean? Hombre, gustatuko litzaidake ba gehiago jolastea, ez? Hori gabriago, baina bueno, ba, pasan egunean jolastu nuen partidua niretzako nahi izan zen, laurogeita mar minutu jolasten dituen, zeia orain dela asko ez nituela jolasten, eta positiboa, ez, baina bueno, ba beti ba, jokalari guztiei ba, gehiago gustatzen zaigu jolastea, ez. Ez dakit entrenatzaile gase egin duzun berba, postuari jagokonez, esan gure dut, hor aurrelari erditik urten zenduan, ez dakit zeure burue gustorago ikusten duzuna agian egalean, berak ze itxaroten dauzure gandik, Bueno, niri beti izan dut, ez? Berdin zei jolastea leku baten edo besten, hori ba, entrenatzeia ikusten gaitu jokaleri guztiei ba, entrenatzen egunero, eta bera jakitzen du ba non jartzen zaituen, ez? Niri pasen egunean ba, aurrelari moduan jarri zidan, baina, bueno, gero bera jakingo du, ez? Igual beste partiu batean, ba egalean, edo Adurizekin, edo bi aurrelariekin, edo bera jakingo du, ez? Baiz, aukera hori be, bueno, ba, minutu batutan zelairatu eban, ez da? Aurrelari bigaz, zeu eta Aduriz. Bai, hori, ba, baita ba, Lentxaren kontra ni ustez bikin jolastu genuen, Eltzaren kontra baita, euki genuen ba, minutu batzu jolasten bikin, eta, da, bueno, ba, golak sartu genituzte, zuen Adurizek, eta, bueno, ba, nire uste gustora egon ginen bio jolasten, ez? Mila esker. Zuri.
Es que, bueno, tampoco es cuestión de estar dando muchas vueltas al partido del Calderón, ¿no? Fue el peor partido de la temporada seguramente, pero esto sigue y en eso hay que centrarse, ¿no? El próximo domingo, ¿no? Sí, eso es. Claro. Al final sabemos todos que hicimos un mal partido contra Atlético Madrid, pero bueno, eso hay que dejarlo a un lado, sabiendo que hay cosas que mejorar, ¿no? Y bueno, la mejor manera para mejorar es sacando los 3 puntos contra el Levante y viéndonos en la tabla, pues en posiciones allá arriba, ¿no? Esa es la lectura, que en Sabamés estáis fuertes y que consiguiendo la victoria contra el Levante, pues las expectativas siguen abiertas, ¿no? Sí, hombre, yo creo que aunque perdamos también siguen abiertas, ¿no? Pero sin que es positivo, pues después de 2 jornadas que no hemos conseguido los 3 puntos, pues conseguirlos en casa, ¿no? Y seguir siendo fuertes y luego pues intentar puntuar, ¿no? Como hicimos el día de Getafe fuera de casa. Llega el entrenador clave en tu carrera deportiva, ¿no? Me imagino que con Joaquín pues tienes una empatía total, ¿no? Sí, eso ya lo he dicho, ¿no? Es el que confió en mí, estando en segunda B, me dio la oportunidad no solo de debutar, sino de sentirme importante, ¿no? En el equipo y disputar muchos minutos y la verdad que bueno, siempre voy a tener palabras de agradecimiento a Joaquín, ¿no? Hablando de entrenadores, el actual, el tuyo, el resto, el hecho de que te diera la titularidad contra el Elche, no sé, las opciones que te pueda estar dando este año, ¿consideras que estás en su universo de posibilidades cercano? Bueno, no sé, ¿no? Al final el otro día sí que jugué 90 minutos, no llevaba jugando mucho tiempo, pues 90 minutos, y bueno, lo que hay que hacer es, como he dicho siempre, ¿no? Aprovechar los minutos que te dé, habrá partidos que estoy seguro que me dará más minutos, y bueno, pues esos minutos aprovecharlos para que el entrenador también pueda seguir confiando en mí, ¿no? ¿Te molesta el poder ser considerado como jugador revulsivo únicamente? No, para nada, no. Yo creo que cada jugador tiene un rol, no todos podemos tener los mismos roles, ¿no? Dentro del campo, y no me importaría ser revulsivo o lo que sea. Yo lo único que quiero es ayudar a este club, que es el que pues del que me hago tantas cosas, y bueno, pues habrá años que pueda ser revulsivo, otros años que juegues más, que juegues menos, pero lo importante es que este club siga ahí arriba, ¿no? Una cosa más por mi parte, el hecho de que haya recaído Quique, un compañero primero y bueno, pues un rival en lo que se refiere a los puestos de arriba. Primero, ¿cómo está? ¿Cómo lo habéis visto? Y no sé, ¿qué puedes decirnos? Hombre, primero decir que rivales yo creo que no tenemos dentro del equipo, aunque estén en tu misma posición. Y luego, pues bueno, siempre es una pena que un compañero tuyo pues recaiga, ¿no? Yo no sé tampoco, no sé si jugaré siempre de delantero o no. Entonces, bueno, yo creo que lo que es bueno para Atleti es que todos los compañeros estén bien. Y bueno, pues es una pena, ¿no? Al final él pues está pasando también un poco malos momentos, ¿no? Porque ha recaído ya como 2 veces y bueno, pues ahora intentaremos e intentarán los médicos recuperarlo cuanto antes, porque es una pieza necesaria, ¿no? En el equipo. Gaisca, ¿cómo se lleva ser titular contra el Elche y quedarte fuera de la convocatoria en el siguiente partido? No sé si es difícil cambiar el chip o... No, son cosas que pasan, ¿no? Yo creo que no solo me han pasado a mí, creo que a otros compañeros también les había pasado alguna vez. No sé si, no recuerdo si Turraspe o alguno. Y bueno, pues son cosas que pasan cuando estás en un equipo con mucha competencia, ¿no? Yo creo que el entrenador tiene que pensar en lo mejor para el equipo, y si lo mejor para el equipo en un partido sacarme de titular y el siguiente pues quedarme fuera porque hay otros compañeros, yo creo que está bien, ¿no? Yo creo que Ernesto en ningún momento piensa en el jugador, sino en el bien del equipo, que es en lo que tiene que hacer. Quique solo ha lesionado, solo ha podido jugar un partido. Aduriz ha pasado por una racha de un montón de partidos sin marcar. No sé si con esas circunstancias esperabas tener más protagonismo, esperabas jugar más. Bueno, tampoco me pongo ninguna meta de jugar más, jugar menos, ¿no? Yo creo que las oportunidades llegarán, como el otro día contra el Elche, y lo que tengo que hacer es aprovecharlas, ¿no? Si las aprovechas, pues cada vez tendrás más minutos, y eso es lo que tengo que pensar. Gaisca, ¿consideras que el equipo tiene más puntos que fútbol hasta ahora? No sé, yo creo que en una liga el que los puntos que tiene son merecidos, ¿no? Yo creo que en algunos partidos igual se nos ha ido algún punto pues por mala suerte, y habrá partidos que igual hemos ganado pues con un poco de suerte, ¿no? Pero bueno, yo creo que al cabo de la liga los puntos que se tiene son merecidos, porque habrá días que tengas suerte, que no tengas suerte, que te piten un penalti, que no te lo piten. Entonces yo creo que los puntos que tenemos nos los merecemos. ¿Hasta qué punto influye, bueno, en el equipo, comentáis, y el tema de que San Mamés no haya ganado nadie, que sea un estadio a
hasta ahora prácticamente inexpugnable. Es un dato muy a tener en cuenta y que, bueno, poco a poco va creciendo esa leyenda, ¿no? Hombre, es lo que tenemos que hacer, ¿no? También, no solo el nuevo San Mamés, el viejo San Mamés, pues también se caracterizaba porque era muy difícil ganarnos, ¿no? Obviamente, pues llevamos pocos partidos aquí y tenemos la suerte de que todavía nadie ha ganado. Llegará alguien y nos ganará y, bueno, tendremos que seguir con esa mentalidad de hacer a los equipos pues muy difícil los partidos que jueguen aquí, ¿no? Ha habido dos partidos, contra el Elche y creo contra el Valencia, que ahora estáis jugando con 4-4-2, con dos delanteros. Desde fuera se te veía más a gusto en ese sistema. No sé si incluso tanto Aritz como tú os sentís más respaldados, no tan solitarios arriba. Hombre, yo siempre que juego con dos me encuentro más a gusto, ¿no? Pero bueno, luego dirán los medios que igual con tres en medio se encuentran más a gusto que con dos delanteros, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que aquí sirve es sacar puntos, que es lo que al final te hace estar arriba abajo, y bueno, pues uno se encontrará mejor jugando por la izquierda, por la derecha, con dos delanteros, con 4-4-2, 4-3-2, 4-3, pues lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hace falta es sacar puntos. Creo que ahora estamos en una buena dinámica, que estamos fuertes en casa y que tenemos que seguir así. Hola, Gaizka. Del Bosque ha comentado que, bueno, ha elogiado muchísimo a Iturraspe, ¿no? Y incluso le ha dicho que, pues, en el futuro lo ve en la selección, ¿no? ¿Te sorprenden esas declaraciones y tú cómo las valoras? No me sorprende. Yo creo que Iturraspe ha demostrado que es un grandísimo jugador, que puede jugar, que lleva muchísimos partidos jugando aquí. Hemos llegado también a una final de UEFA casi siendo el indiscutible, ¿no? Titular indiscutible, y yo creo que por qué no puede tener una oportunidad como la ha tenido Beñat en su momento y como la han tenido otros jugadores, ¿no? Yo creo que es un grandísimo jugador, y si Vicente del Bosque, que yo creo que sabe bastante de este deporte de fútbol, ¿no? Entonces yo creo que si él dice que está capacitado, estará, ¿no? ¿Y el Levante, por el entrenador que tiene, va a plantear un partido bastante atascado, ¿no? Es un equipo en ese sentido complicado. Sí, va a ser complicado porque nos conoce, aparte de que nos conoce la mayoría, luego pues sabe muy bien sacar partido a sus futbolistas, ¿no? Yo creo, Joaquín. Entonces, bueno, va a ser un partido difícil, como se lo está planteando. Como ha dicho, han ganado más fuera de casa que en casa y nos lo va a poner las cosas muy difíciles. Tenemos que salir a por todas desde el primer minuto sin dejarles respirar, que es lo que nos está dando puntos, ¿no?, en San Mamés. Volviendo al plano personal, ¿no sientes que el día del Elche perdiste una buena oportunidad? No, yo creo que hice buen partido. Bueno, me hubiese gustado meter algún gol, ¿no? Pero bueno, al final cuando llevas tiempo sin jugar y te llega la oportunidad, también es difícil, ¿no? Pues justo ese día pues aprovechar esas ocasiones, pero la verdad que estoy contento con el partido que hice. Gaizka, tú que vives en Vitoria y de alguna manera también has estado ahí con el Alavés, ¿Cómo estás viviendo esta ruptura de relación del Alavés con el Atleti? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que es una pena, ¿no? Para los dos casos. Yo creo que siempre es positivo que los clubes que son vascos, que pueden ser amigos y llevarse bien, pues que estén así, ¿no? Yo no me meto en quién tiene razón, quién no tiene razón, no tengo ni idea. Pero sí que yo creo que para el fútbol vasco es positivo pues que todos los clubes vascos pues se lleven bien, ¿no? Tengo buenas relaciones. Bueno, no hay más. Este ligasado, se ligasco.